Nosotros vamos a conectar con Francisco Medrano, que va a hablar a propósito las promesas. De las promesas, las ejecutorias pendientes, sí, los planes por llevar a cabo, ¿no? Bueno, sí, eso es historia previa. Hay que recordar que el presidente tiene que rendir cuenta de lo que hizo. Sí, sí. Pero se estila que el artículo que en breve Guadalupe va a presentar, para que ustedes puedan entender el espíritu de qué significa rendir cuenta ante la Asamblea Nacional, ese artículo 114, 115 al 118 de la Constitución dice de forma muy tácita y muy clara cuáles son los límites que debe tener el primer mandatario de la República, cual que sea, no solo Danilo Medina. Y eso es bueno para que la gente tenga una idea, pero hay promesas y ejecutorias que están pendientes. Exacto, y que bueno, la que se hicieron en el pasado proceso de rendición de cuentas. Y entonces, eso es lo que hace Medrano, echar un vistazo hacia atrás. Una mirada retrospectiva con Francisco Medrano. Lograr la meta que el país sea visitado por 10 millones de turistas es una de las ideas más ambiciosas del presidente Danilo Medina. A su llegada a la presidencia en el año 2012, República Dominicana recibía 4 millones de turistas según estadísticas oficiales. De enero a noviembre del 2017 ingresaron a la República Dominicana 5.560.787 visitantes no residentes, indica el Banco Central, cifra que deja por debajo la meta del mandatario. Yo siempre he creído que no son 10, que el presidente se quedó corto, que España recibe 85 millones de turistas y tiene 52 millones de habitantes. Si hacemos una extrapolación y hacemos las cosas correctamente y no nos damos un tiro en los pies, como digo yo, cometiendo errores tontos, nosotros debíamos aspirar a tener 14 millones de turistas. Para nosotros es extremadamente importante seguir avanzando en todo lo referente a obras de infraestructura, todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial, que he hecho mención en diferentes ocasiones, y al final de cuentas también desde el punto de vista institucional tenemos mucho interés de que las leyes que inciden en el sector pues puedan ser trabajadas debidamente y que podamos pues avanzar desde el punto de vista de mantener y sostener el crecimiento del sector. En enero del 2013, en su primer mandato, el presidente Danilo Medina inició el Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, cuya meta consistió en alfabetizar 851.396 personas registradas como iletradas en la República Dominicana. En su toma de posesión en agosto del 2016 para el segundo mandato, Medina reconoció que no se logró alcanzar la meta de erradicar el analfabetismo, por lo que fue lanzada una segunda estrategia. Aún no estamos por debajo del 5% que nos permite declarar a nuestro país libre de analfabetismo. El total de personas que debíamos alfabetizar aumentó y eso nos alejó del porcentaje de cumplimiento que habíamos alcanzado. Por tanto, aceptando esta realidad, la Junta de Alfabetización tomó las medidas necesarias y trazó un plan de acción que será nuestra hoja de ruta para los próximos 2 años. Renovaremos nuestros esfuerzos y enseñaremos a no menos de 135 mil personas que aún faltan por aprender a leer y escribir. El presidente tiene como método de trabajo decir mentira. Tiene una mentira en la boca siempre. Entonces, ¿qué va a acabar con el analfabetismo? Muy bien, porque acabe. ¿Qué le puedo decir que acabe? Yo no me lo creo. Hace un año, precisamente frente a la Asamblea Nacional, el presidente Medina anunció el proyecto de transformación urbana integral Nuevo Domingo Sabio. Esta iniciativa, que comprende los barrios La Ciénaga y Los Guandules, beneficiará a 45 mil personas que viven en la ribera del río Ozama. A 12 meses de este anuncio, la obra no ha iniciado. Que le van a comprar la casa a la gente que vive en la ribera del río. Nosotros no vendemos la casa. Nosotros queremos un desalojo justo de casa para casa. Yo le pido al presidente que qué va a hacer con nosotros después que nos ofreció casa por casa y no puede venir hoy a hablar como dicen mucha gente por ahí, que no, que le van a dar dinero para que busque pan de dice, porque no tiene pan de dice. Sí, eso es lo que nosotros queremos, casa por casa, o si no, aquí nos van a tirar la casa encima, porque de aquí de mi casa no me voy yo para un solar ni para Barrancón.
luego que en septiembre del 2014 el Poder Ejecutivo observó en su totalidad la ley que creaba a Loma Miranda como Parque Nacional, el mandatario argumentó la necesidad de aprobar la Ley de Ordenamiento Territorial, normativa que regularía el uso de suelo. La iniciativa aún espera ser sancionada en el Congreso Nacional, que la ha enviado a una comisión bicameral de asuntos municipales. Francisco Medrano, CDN.